Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Una disculpa a todos aquellos que... Bueno. Y tenemos a Powers contra Richie. La verdad es que no me sé cuál es el score en este momento. Estaba un poco ocupado. Pero pues bueno. Si no me equivoco, creo que es Powers contra Richie. Sí, Powers contra Richie, Luster Quarter Finals del otro lado, el ganador de esto, pues bueno, se enfrentará contra Guaymas, y parece ser que Richie se nos acaba de ir en 24%, creo que, pues bueno, se le fue el salto, supongo, vengo suponiendo que se le fue el salto. Pues bueno, ¿no? ¿Qué se le hace? Pues ya, después de pelearnos un rato, ya estamos de regreso, aparentemente. Increíble, ya block en ese momento 53%, pero según Down Q, pues fue demasiado para sacar a Powers del escenario. Pero Powers piensa en una situación muy peligrosa, 94%, un upper puede ser suficiente para irse. Y la verdad es que el Digno ya no es, ya no está con su porcentaje para Digno. Increíble disable. Muy bien hecho de parte de Powers. Viendo el no tech de parte de Richie. Y pues bueno, castigando increíble disable y up smash. Pero ese up tilde de Richie se va a llevar el match. Uno. Creo que uno. Es hasta donde yo sé. Vamos, uno. En esta winner quarterfinals. Porque bueno, todos los juegos en estos semanales son 2 de 3. Y sí, vamos 1-1. Counter pick de parte de Powers. Probo. Puede ser... Bueno, parece Smash. Smash Bill. Juego número 3, Smash Bill. Vamos, buen down de parte de Powers, pero ningún fair. Ahora sí, dos fairs. El tercer fair no lo vamos a buscar cargando esa Sharp One. Ataque de parte de Richie buscando incluso el spike fuera del escenario. O sea que no lo culpo. El taller de Powers consiguiendo un poco más de porcentaje, pero siguen de esa desventaja Powers en este momento. Utilizando esos buenos Erdos, ese increíble Erdos que tiene Mewtwo, utilizando esa ventaja que bueno, después desaparecer y aparecer buscando ese disable, pero lo castigado con ese. Por este no taler increíble el Edge Trump de Richie. Richie, viéndose muy sólido en este juego número 3. Incluso en el juego número 2, viéndose muy bien. El taler de parte de Powers tratando de continuarlo con un forward smash, pero bueno, cayó muy lejos. Ese disable tampoco va a conectar sobre Richie.
Powers buscando nuevamente el disable. Quiere deshacerse de esa stock de Richie, pero Richie manteniendo una distancia segura contra Mewtwo en este momento. Pero Natalia la hace per fuera del stage. Va a llevarse esa stock y pues bueno, este juego la verdad es que está bastante parejo. 36% únicamente en esta segunda stock de Powers. Comenzando con ese Nair hacia el side B, Oper 27%, nuevamente otro Nair, el grab no va a conectar, pero unos jabs alejando a Richie de ahí, y ese downer, no sé si fue un shield pop o bueno, Powers soltó el escudo un poco temprano, saliéndose de los jabs con Smash, ya y Richie castigando con ese backer por atrás de Powers, y ding dong, suficiente, se lleva Powers, Powers, bueno. Queda eliminado del torneo 2-1 a favor de Richie. Donkey Kong. Próximamente puede ser que veamos Winner Finals. Winner Finals